Yo por mi parte no quiero tener más rollo ni nada. Me pregunto y me dicen que se llama cosa, que tengo que ir hasta San Primero, en esa grande, ahí bajarme, coger. Claro, yo hago el tiempo justo y cogí casi. Luego la bajada se va a hacer una ferrería de 6 días, de 20. ¿Te trajo directo para San Primero? No, me tuve que bajar en San Primero. Calla, ya voy yo. Calla.
de subirme allá arriba, que pensé que iba a tener menos. Está muy apelotonado todo. Mi cuerpo no se toca, mi cuerpo no se toca, mi cuerpo no se toca, mi cuerpo no se toca.
menos. Bye.
sea Feliz Abierta de Cantabria, ¿vale? Lo han vuelto a hacer. La justicia patriarcal ha vuelto a insultar a las mujeres. Ha vuelto a dejar clara su apuesta decidida por la ceguera machista, obviando o no el mensaje que con libertad provisional concedida a la manada se está enviando a la sociedad. Violar, abusar de una mujer, actuar en situación de consentimiento viciado en su retorcida interpretación de los hechos, no recibe el tratamiento de delito grave. Ha vuelto a dejar clara su apuesta decidida por la ceguera machista, obviando o no el mensaje que con la libertad provisional concedida a la manada se está enviando a la sociedad. Violar, abusar de una mujer, actuar en situación de consentimiento viciado en su retorcida interpretación de los hechos, no recibe el tratamiento de delito grave. El 7 de julio, los miembros de la manada cumplían 2 años en prisión preventiva. Con una fianza de 6.000 euros, les concede la libertad el mismo tribunal que hasta en 3 ocasiones rechazó esa medida por riesgo de fuga y reiteración delictiva. Lo normal, lo esperable, hubiera sido que la prisión preventiva se hubiera prorrogado 2 años más, teniendo en cuenta lo elevado de la condena, 9 años, y la alarma social que el caso suscita. Eso es lo que ocurre en multitud de casos. Así es como se procede habitualmente con los presos y presas comunes. No, aquí. Nos dejan desprotegidas a cada paso que dan, con sentencias inverosímiles, machistas, reaccionarias, producto de una ceguera cuando no saña patriarcal que falla a las mujeres. Cuando nos veja, nos insulta, nos deja desprotegidas y nos roba la confianza en el sistema judicial. No estamos pidiendo excesos punitivos, queremos justicia. No exigimos ningún tipo de saña judicial. Exigimos que se trate a la manada con un criterio proporcionado y a la altura de la realidad social. No se trata solo de estos jueces, de esta sentencia, de esta injusticia patriarcal. Se trata de nuestro rotundo compromiso con el avance hacia un mundo mejor en el que no quepa ningún tipo de violencia machista. Por nuestra hermana víctima de la manada doblemente vejada, por Josefa, asesinada el domingo en Granada, y Francisca, el lunes en Barcelona, por todas nosotras. Con la sororidad como arma, ni un paso atrás, contra la injusticia patriarcal, autodefensa feminista. ¡Gracias!
euros. Entonces... Yo sé, porque me conocí de una manera. Pero, bueno. ¿Qué se va a tomar? ¿Una época de vacaciones igual? ¿Como viene el verano? No. ¿Quieren continuar? No. Bueno, perdona. En Suecia, mañana sábado hay una cosa. En Suecia, en el centro cívico de Berlín, hay una jornada de cívico. Perdona, hay cívico. Más allá de tu sitio 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 más allá de tu sit
eso. Cómodo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te dura la...? ¿Mucho? La batería, 40 minutos. Tengo dos. Está muy bien. Uno de ellos era militar.
¡Gracias!